1940, años de una bonanza casi eufórica para una realidad optimista de un país que parecía vivir de espaldas a las secuelas recesivas de la Segunda Guerra Mundial. 1940, años en los que el país, al impulso de un movimiento totalmente nuevo en su política, se ocupaba por primera vez y seriamente del interior del país, transformándolo, engrandeciéndolo. 1940, años de cosechas pródigas, en los que se batían todos los récords de producción cerealera que aún así no alcanzaban para cubrir las necesidades de un mercado exterior ávido de alimentos. 1940, años en que la producción del campo y la extracción petrolera eran de tal magnitud que la balanza comercial arrojaba jugosos saldos favorables. 1940, años en los que los trabajadores rurales comenzaron a despoblar el interior y acercarse a la gran ciudad que parecía la meta soñada de millones y millones. 1940 fue una década contradictoria que necesita comprenderse para comprender la realidad actual. El 4 de junio de 1946, al asumir la presidencia de la Nación el por entonces coronel Juan Domingo Perón, se inició una de las etapas más particulares de toda la historia de nuestro país. Contradictoria, polémica. Unos pueden estar de acuerdo con lo que se hizo. Otros pueden disentir total o parcialmente, serena o acaloradamente. Pero nadie puede negar que en este país, a partir de ese momento, hubo una serie de cambios ya inevitables que aún dejan sentir su poderosa influencia en nuestros días. Perón, presidente. Un periodo de grandes movilizaciones populares, pero también de gestión de importantes leyes que se elaboraron bajo una consigna que reclamó un proyecto de nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. La sola enunciación de las primeras medidas de gobierno, todas contaron con la aprobación del Congreso Nacional, dan una idea del estilo peronista que se imponía. Juan Domingo Perón es ascendido a general de brigada por ley. Se declaró al justicialismo como doctrina nacional. Se inició un primer plan quinquenal de gobierno a través del cual, mediante la sanción de un paquete de unas 30 leyes y la inversión de 18 mil millones de pesos, se reactivaría la economía de todos los sectores sociales y se propendería al bienestar general. El futuro, en ese momento, parecía no inquietar ni a los oficialistas ni a los opositores. Se estaba dejando atrás una larga serie de errores del pasado. La adhesión masiva al gobierno de Perón era un hecho indiscutible. Las imágenes son claras. Quizá convendría recordar que la fórmula Perón-Quijano
había llegado al poder gracias al voto de 1.527.000 hombres. Las mujeres todavía no votaban, lo que equivalía al 55% del electorado. Además, los partidos que los habían apoyado eran el Laborista, la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora y el Conservador Popular. Así llegó a la Casa Rosada quien sería presidente durante tres períodos constitucionales, uno de ellos truncado a través de un golpe militar y el otro por su propia muerte. El primer gabinete de Perón estaba constituido por Ángel Borlenghi como ministro del Interior, Juan Atilio Bramuglia como ministro de Relaciones Exteriores, Ramón Cereijo como ministro de Finanzas, Belisario Gache Pirán en el Ministerio de Justicia, Humberto Sosa Molina en el de Guerra, Eidel Anadón en el de Marina, Juan Picasso Elordi como secretario de Agricultura y Juan Pistarini como ministro de Obras Públicas. El secretario de Perón era su cuñado Juan Duarte, hermano de Eva Perón. Ese gabinete también refrendó las nuevas medidas. Se suprimió el racionamiento de la nafta, se creó la flota aérea mercante del Estado, con viajes inaugurales a Chile e Inglaterra, y se decretó el Día de la Industria. Finalmente se convirtió en ley el proyecto que instauró el aguinaldo, mientras se trabajó en múltiples convenios comerciales con el extranjero. Se advertía un notable crecimiento del poder adquisitivo en todos los estamentos de la sociedad. Esa era una época en la que se repetía la frase «No podemos caminar por los pasillos, el oro acumulado lo impide», refiriéndose a los 1.000 millones de dólares que disponía el Banco Central en sus reservas. Pero el cúmulo de ideas y de medidas que se tomaban día a día, la más publicitada y en la que más se hallaban empeñados los funcionarios gubernamentales, era la puesta en marcha del primer plan quinquenal. Ramón Cereijo, quien por entonces era el ministro de Finanzas, hoy recuerda así algunos aspectos de su gestión. Quinquenal tenía como base tres puntos fundamentales que eran la soberanía política, la justicia social y la independencia económica. Uno, netamente soberanía política, puedo decirle que fue la repatriación total de la deuda. También se nos ha dicho de que teníamos gran cantidad de horas y divisas como consecuencia de las importaciones que habíamos realizado, de las exportaciones que habíamos realizado a los países durante la guerra. Evidentemente, lo único que pudimos hacer con esos fondos es comprar los servicios públicos y repatriando nuestra deuda en la medida que pudimos. Y es así que al final de mi gestión, en el año 52, se repatria la totalidad de la deuda externa. Quiere decir que el país en ese momento no tenía deuda externa. A su vez, nos encontramos con una serie de cuestiones muy importantes, como era nuestra marina mercante, que no teníamos, sino que se elevó en forma muy considerable los barcos, porque siempre nos imponían a nosotros que los fletes fueran hechos en barcos extranjeros, por no querer ser nosotros una marina mercante, cosa que realmente fue superada al crear nuestra marina mercante. Y además, de esos muchos, se hicieron las cajas de jubilaciones para el comercio, para la industria. Se acuerda el decreto de aguinaldo, muy importante, el 33302, que en su origen a mí me tocó participar, yo guardo todavía los borradores de ese decreto, en el cual en un principio era una participación en las ganancias y que luego se suplantó por un mes de sueldo, ¿no?, en reemplazo de la participación en las ganancias. Además, dentro de la parte, digamos así, de presupuestaria, nosotros hemos tenido no una política impositiva agresiva, por el contrario, y puedo decir con amplia satisfacción que del año 17 a la fecha hubo nada más que 15 presupuestos con superávit,
dos anteriores a nosotros que fueron nivelados, y 13 que quedaron, de los cuales 6 son míos y 2 de los que me sucedieron a mí. Es decir, que nuestro gobierno tiene no menos de 8 presupuestos. Por gran el respeto que le tenía en general el pueblo al presidente, y el cariño, más que respeto, el cariño, cuando se obligó a comer pan de mijo en reemplazo del pan de trigo, que hubiera significado salidas de divisas del país, ¿no es cierto? Y también se pudo realizar, como le vuelvo a repetir, 70.000 obras públicas, cuyo detalle está, todo esto que le estoy diciendo está todo documentado. Las medidas tomadas en esos primeros años del gobierno peronista se superponen y entremezclan en la memoria de sus testigos. La inauguración del aeropuerto de Ezeiza, por entonces uno de los más modernos del mundo, mereció la atención de multitudes que concurrían a presenciar las obras y después a mirar nostalgiosamente el cada vez más creciente movimiento de aviones que nos vinculaban con todo el mundo. Como resultado de la mayor explotación petrolera, se construyeron gasoductos desde Comodoro Rivadavia y en lo que aparecía como un alarde de ingeniería, se inauguró finalmente la Avenida General Paz, que más allá de su función concreta, serviría más tarde para señalar el límite entre una capital avasallante y un interior olvidado. Pero en aquel entonces también se invertía en grandes obras en las provincias. Si la etapa de los gobiernos conservadores sirvió para el trazado de caminos y ferrocarriles, esta etapa peronista marcó la construcción de represas, escuelas, hospitales, barrios y estadios deportivos. Y hay que seguir enumerando obras y leyes. Se volvió a permitir el ingreso de inmigrantes europeos. Se implantó la enseñanza religiosa en las escuelas del Estado. Se declaró la independencia económica en Tucumán y se dictó una severa ley de represión del agio y la especulación. Dos temas muy importantes comenzaron a esbozarse con caracteres definidos: la compra y nacionalización de los ferrocarriles y el otorgamiento del voto a la mujer. Rodolfo Decker recuerda así esos años. Por primera vez en la historia de nuestro país se gobernó con sentido científico, porque se hicieron los planes quinquenales. Es decir, hasta que Perón fue presidente de los argentinos, este país se había gobernado sin ninguna clase de plan, con distintos proyectos que no tenían cohesión entre ellos. Pero cuando asumió la presidencia, el general Perón organizó el primer plan quinquenal. Y en ese plan quinquenal se recogieron las necesidades de todos los lugares de la República, hasta los más apartados. Si ustedes tienen oportunidad de leer un ejemplar editado por la Secretaría de Prensa y Difusión en aquella oportunidad, se van a dar cuenta que estaban contenidos en el mismo las necesidades de hasta los más alejados y recónditos lugares de la República, porque fue un gobierno no solamente hasta la Avenida General Paz, como se dice vulgarmente, sino fue un gobierno donde tuvo presente a toda la República. Y tan es así que nosotros el 24 de febrero teníamos nada más que 14 provincias y un distrito federal. Y gracias a la legislación inspirada por Perón, tuvimos provincias en el Chaco, tuvimos provincia en Formosa, tuvimos provincia en La Pampa, en Río Negro, en Chubut, cosa que había mantenido completamente sumidos y sin derechos políticos a las poblaciones de esos territorios. Porque ustedes sabrán que esos territorios tenían un gobernador elegido por el Poder Ejecutivo de la Nación y no tenían representante su pueblo ni en el Senado de la Nación ni en la Cámara de Diputados de la Nación. Fíjense la tremenda preocupación que tuvo nuestro movimiento político por todo el interior de la República.
Lo cierto es que más allá de todo lo previsible, más allá de medidas y gobiernos, más allá de seguidores y opositores, había un hombre que estaba dialogando con su masa, Juan Domingo Perón. Nadie, absolutamente nadie, cualquiera sea la óptica desde donde mire, puede analizar el fenómeno del peronismo prescindiendo de la figura de esa mujer llamada, en esa primera etapa oficial, María Eva Duarte de Perón, pero que no tardaría en hacerse conocer como Eva Perón, o más simplemente, Evita. Ya en los episodios de octubre de 1945, ya en la campaña electoral y finalmente en esos primeros días de actuación oficial, ella mostró inequívocamente que su papel en la historia no sería el de una simple esposa de un presidente. Su tarea, desde la asunción del mando por parte de su marido, fue intensa. Por ejemplo, siendo director del diario El Laborista, me encontraba algunas veces a alta hora de la noche, a las 12 o la 1, corrigiendo pruebas de galera de los editoriales o de algunos artículos importantes, y Eva Perón me llamaba a mi despacho, pidiéndome que fuera urgente porque me necesitaba. Cuando llegaba hasta ella, lo que deseaba era sentirse rodeada de algunos amigos que le acompañaran hasta altas horas de la noche, mientras ella atendía a esa cantidad interminable de personas que se acercaban hasta ella para pedir su ayuda, a la que ella se brindaba con absoluto y total desinterés. Porque muchas veces hubo quien, con cierta espíritu de malignidad, pensó que lo hacía con una finalidad política, y debo asegurarle que Eva Perón lo hizo porque lo sentía profundamente y sin ningún ánimo de carácter o interés subalterno. Más aún, llegaban las altas horas de la noche, se hacían algunas veces las 3:30 de la mañana, y cuando terminaba su pesada tarea nos invitaba para que con ella fuéramos a cenar a la residencia presidencial. Viajábamos en el coche presidencial, llegábamos allá, ya estaba la mesa preparada para los 12, 14 u 8 amigos que la rodeábamos, y ella en esas oportunidades, mientras estábamos cenando, nos hablaba de sus grandes proyectos para la política del futuro, lo que pensaba hacer para ayudar a los niños, para ayudar a los ancianos, y nos demostraba la profunda admiración que sentía por el general Perón. Mientras ocupaba un cargo en la Secretaría de Trabajo, que le permitía estar en contacto con los gremios y aceleraba su acción social, Eva Perón no descuidaba las reuniones sociales que imponía el protocolo. Ella tenía una jerarquía y una presencia extraordinaria cuando estaba en una fiesta diplomática, de manera que estaba a la altura de los personajes que existían en ese momento. Y también iba a lugares muy humildes, y créame que se sentía en un ambiente y en una forma tal que esos humildes que se le acercaban no notaban la diferencia. Se sentían como que Eva Perón era una igual a ellos, porque Eva Perón descendía a ellos y los trataba con un cariño y un afecto que no sentían ninguna diferencia con Eva Perón. Ahora les diré
que Eva Perón siempre tuvo una elegancia y una y un donaire en su vestir y en su forma de ser extraordinario. Y quiero significarle algo que es muy importante. Eva Perón fue una mujer con una inteligencia intuitiva extraordinaria. Yo la he visto muchas veces tratar problemas, pero difíciles, tanto políticos como gremiales como sociales, y tener una intuición de encontrarle siempre una solución a los problemas más complejos. Y esa inteligencia lo demostraba porque muchas veces estaba atendiendo durante largas horas, por ejemplo, a una multitud de gente humilde que iba tras ella para pedirle algo, cuando de pronto venía su secretaria y le informaba que desde hacía algunas horas estaban esperando los integrantes de un sindicato en el recinto de la Secretaría de Trabajo y Previsión en ese momento para que ella les dirigiera su palabra sobre algún tema determinado correspondiente a ese sindicato. Momentos o instantes antes de entrar al proscenio para poder dirigirle la palabra, les preguntaba a su secretaria cuál era el problema que acuciaba a ese sindicato, en pocas palabras se lo explicaban, mentalizaba inmediatamente el problema y le dirigía la palabra, y en sus palabras estaba la solución al problema que traían esos sindicalistas. Eso es una demostración de que realmente, a pesar de no tener cursos universitarios, Eva Perón era una mujer muy inteligente y muy capaz. Esta también fue una época de cambios en la vida de Eva Perón. En principio, la pareja que se había casado en los tumultuosos días de diciembre de 1945 se instaló en la residencia presidencial, que por entonces estaba ubicada en el Palacio Unzué, en la esquina de Libertador y Austria. Estaba en pleno aprendizaje político con sus primeros tímidos discursos improvisados ante obreros y comisiones internas. La intervención oficial a la sociedad de beneficencia y giras individuales al interior ya anticipaban el papel que cumpliría más adelante. Cuando tenía recién cumplidos 29 años, Eva Perón parte a Europa. Una concentración popular realizada el 5 de junio de 1947, con una concurrencia estimada en 500.000 personas, despidió a la viajera. Su primera escala fue España, donde arribó el 8 de junio. La comitiva utilizaba dos aviones. De acuerdo al riguroso protocolo español, los primeros en darle la bienvenida fueron Francisco Franco, su mujer y su hija. 300.000 personas la victoriaron en Madrid. El viaje incluía España, Portugal, Italia, Francia y Suiza. En todo el mundo se conjeturaba sobre el significado político de este viaje de la esposa de Perón. Los observadores europeos vinculaban la presencia de Evita en Europa al próximo lanzamiento del Plan Marshall y a la posibilidad de que Argentina instituyera una ayuda similar para aquellos países que quedaran excluidos de la ayuda norteamericana. En Argentina, los antiperonistas aducían que su viaje estaba relacionado con supuestos depósitos de riquezas mal habidas en Europa. Lo cierto es que era tal la importancia de la presencia de la primera dama argentina en Europa que esa muchacha nacida en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, a los 29 años veía cómo el Times le dedicaba su tapa. Para dar un marco político a su viaje desde España, Eva envía un mensaje a los descamisados. Allí dice que los objetivos de su viaje son informar sobre la paz reinante en nuestro país, la estabilidad de los salarios y la protección al trabajador, dar cuenta del optimismo del gobierno que está integrado por auténticos trabajadores, definirlos a ustedes, mis queridos descamisados, y dar detalles del gobierno popular y su maravilloso programa de ayuda social. Nunca quedaron en claro las razones por las que se anunció su visita a Inglaterra y sobre la hora misma de su llegada fue cancelada. También es de hacer notar que su visita a Suiza se realizó pese a no estar invitada oficialmente. Ya en tren de regreso, hizo escalas en Río de Janeiro y en Montevideo. Desde Uruguay, en el vapor de la carrera,
arribó al puerto de Buenos Aires el 23 de agosto de 1947. La multitud que se reunió a recibirla presenció entre vítores el abrazo emotivo del general Perón. A partir de ese día, la vida, aún en las cosas más pequeñas de Eva Perón, tomaría un rumbo definitivo. Cuando vuelve a Europa cambia fundamentalmente. El cambio comienza en los años 46 y se convierte en una mujer muy elegante, muy sencilla, cambia totalmente su peinado, saca todos aquellos rizos y cosas, cambia de alhajas, cambia su figura porque está mucho más delgada, y entonces usa trajes muy sencillos. El taller siempre fue un traje imprescindible en su vestuario, ¿no es cierto? El día del renunciamiento, cuando renuncia a ser vicepresidente de la República, lleva un taller negro mío que tiene tres botones forrados en terciopelo y hombreras todavía. Y entonces pasa a un estilo totalmente sencillo, solamente quebrado, el estilo de traje de la Fundación, solamente quebrado para sus presentaciones el color, o para grandes fiestas, ¿viste? Entonces, lo demás eran talleres sencillos, vestidos sencillos, chemis sencillos, faldas y blusas, pantalones con bota y blusa para, y sacones para cuando se iba a la quinta, y cosas de esas. Abanderada de los trabajadores, madrina espiritual de todos los niños. Los títulos y honores provenientes de organizaciones obreras se acumulaban. Así, el 19 de junio de 1948, obtiene personería jurídica la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. Ya había concurrido al Congreso a presenciar la sesión especial de la Cámara de Diputados que aprobó el proyecto de ley sobre derechos políticos de la mujer. Sobre esos dos aspectos, el político y el de la ayuda social, giraría toda su ajetreada y cansadora jornada de entonces. Un documental oficialista de la época y Ramón Cereijo recuerdan aspectos de los objetivos de la Fundación. Desde el Ministerio de Trabajo y Previsión, creado en la Nueva Argentina, la esposa del primer magistrado, señora Eva Perón, desarrolla su admirable obra social, inspirando la benemérita campaña de la Fundación que lleva su nombre. Enormes depósitos están siempre repletos de todo aquello que pueda llenar de inmediato una necesidad. A todo el país se extiende su obra de protección a los humildes, la señora Eva Perón. Toda la ciudadanía demuestra fervorosamente su adhesión al conductor, el general Perón, que ha sabido llevar el país por la senda de la más real prosperidad política, económica y social. En la nueva Argentina eminentemente democrática no existen los privilegios de clase, pero hay privilegiados, los niños, para quienes nada se escatima y todo se procura. La ciudad infantil, única en el mundo, es una de las muchas instituciones sostenidas por la Fundación Eva Perón. Es este un verdadero paraíso para los pequeños que disfrutan esa felicidad constructiva de los triunfadores de mañana. La Escuela de Enfermeras de la Fundación Eva Perón es otra de las instituciones que integran la gran organización. Aquí se instruyen y reúnen conocimientos propios de tan benemérita actividad para aplicarlos generosamente en aliviar dolores. El Hogar San Martín, levantado exclusivamente para la mujer que trabaja, le ofrece el más digno y confortable albergue y todo el calor de un hogar grande. En los campeonatos infantiles, además de la parte que significaba que los chicos tuvieran una satisfacción inmensa de jugar en la cancha donde habían jugado los cracks del fútbol, tenía una otra finalidad social mucho más importante que esa, que era efectuarles los exámenes médicos pertinentes, tanto odontológicos, radiológicos, electrocardiogramas, todos los exámenes que fueran necesarios para detectar si el chico estaba en condiciones físicas de practicar deporte o si tenía algún inconveniente que sería descartado. En ese caso, los que necesitaban atención especial eran atendidos especialmente, ¿no? Y sobre todo lo que se buscaba, atender el núcleo familiar, de donde provenía el chico, porque realmente si el chico estaba en esa situación era porque a lo mejor dentro del núcleo familiar se encontraban dificultades de orden financiero o de distintos otros órdenes. Y en ese sentido, a través de las visitadoras de la Fundación,
se le daban los medios necesarios para poder repararlo y ponerlo en condición. Más o menos el total de chicos que tanto jugaron de fútbol, básquetbol, paleta y demás, superaban los 200.000 chicos aproximadamente, ¿no? Es decir, que la finalidad no era hacerlos jugar al fútbol ni practicar deportes, que es importante, porque el deporte distrae a la juventud y la aparta de otras cosas, sino más bien era un fin social. En el aspecto político, también su acción tuvo eco. El Partido Peronista decidió crear la rama femenina y en una entusiasta asamblea fue consagrada como presidenta de la rama femenina del Partido Peronista. Así recuerda esos primeros momentos una de las congresistas, Rosaura Islas. Cuando hicimos el congreso en Cervantes, en el Teatro Cervantes, a mí me tocó hablar por la sesión tercera de todas las que hablamos, y después la proclamamos a ella presidenta, y después ella nos reunió, un grupo de mujeres que ella creía que éramos capaces para colaborar con ella, o sea, misioneras, como decía ella, y nos nombró a 21 mujeres, que ustedes deben tener el dato aquí, ¿no? Bueno, salí, a mí me dijo si estaba conforme de Dinero Negro, yo le dije que era mi patria, cualquier lugar que fuera era mi patria. Fui a Río Negro y trabajé mucho, 2 años y pico. Luego bajamos de tanto en tanto para hablar con tanto Perón, nos daba así de adoctrinamiento, fui a la escuela de adoctrinamiento también. Y nos daba una sensación de lo que quería de la patria. Eran días de popularidad en los que en un discurso se autodefinió. Como abanderada del movimiento peronista femenino, yo no puedo llevar, yo me niego a llevar otra bandera que no sea la del bandera del pueblo. El día que me sienta incapaz de interpretar a mi pueblo como lo interpreto fervorosa y fanáticamente, renunciaría antes que defraudarlo. Yo prefiero seguir siendo lo que tantas veces me han dicho los descamisados, la dama de la esperanza. El matrimonio Perón llegaba a la cúspide de la carrera, algo que se sentía nítidamente en actos como los del 1 de mayo, Día del Trabajador, así registrado por un documental oficialista de aquella época. Cuando la plaza va siendo ocupada por esta muchedumbre vibrante, ya se vislumbra lo que será esta jornada. Clara expresión de la fe justicialista del pueblo. Identificación total de las masas laboriosas con la doctrina y la obra de Perón. Extraordinaria concentración viste una vez más de fiesta la histórica Plaza de Mayo. La emoción y el entusiasmo suben de punto al hacer su aparición en el palco el presidente Perón, a quien acompañan las altas autoridades nacionales y dirigentes obreros. Con su entusiasmo que desborda la tarde luminosa, el pueblo está diciendo a gritos su adhesión al líder.
escucharse la palabra del presidente Perón, el pueblo estalla en vítores ensordecedores al líder de los trabajadores argentinos. Habla el general Perón. Compañeras y compañeros, y en ese Buenos Aires que gozaba de paz y tranquilidad y que se obstinaba a permanecer indiferente a las penurias a las que estaba sometido gran parte del mundo exterior, el café, el cafetín, el tango, el boogie, el bailongo se convirtieron en un culto de vastos sectores de la población. Homero Espósito evoca aquella época dorada. El baile, que era lo fundamental de todo esto, se dividía en dos partes, la de jazz y la de típica. Y se contrataban dos orquestas, una de cada género, que eran las que amenizaban el baile. Ahora, esto se fue popularizando tanto que llegó a llenar cuatro hojas del diario El Mundo de aquella época, en los avisos de bailables. Los muchachos que se hacían todos ropa de medida a pagar en cuotas, que distinguían a los peluqueros diciendo que aquel cortaba mejor que este, y que iban todas las semanas al club durante toda la semana para aprender algún paso nuevo de baile,
convenían en ir a alguna parte. Por ejemplo, ¿quién estaba? Di Sarli, que es uno de los que me olvidé. Di Sarli, Pichuco. Estas fueron dos orquestas que empezaron recién en el 40 a agrandarse y a destacarse. Pese a que tenían muchos años dentro de la profesión, tomaron nombradía luego del 40. El caso de Di Sarli, el caso de Pichuco. Bueno, y son, ya lo vuelvo a repetir, son muchas, no me acuerdo. Estoy nombrando las más fuertes. Entonces los muchachos se citaban, este sábado dónde vas a bailar. Y vamos a Villa Marco, no vamos a tal lado, no vamos a tal lado. Y se juntaban y por barras, con barras, iban a uno o a otro lado. Con la ventaja de que no iban, como ahora, a pelear. Iban a milonguear y a hacer pinta. A bailar con la vecina esa que nunca se animaron a decirle nada porque tenían vergüenza en la calle, porque íntimamente nuestro pueblo era, no sé si ahora creo que no, bastante vergonzoso. Tenía un poco de temor. Serían más capaces de decir una guarangada por la incompetencia de la conversación o de hablar. Entonces esto lo solucionaban con una burrada. La chica se ponía colorada, él seguía y le contaba a sus amigos la hazaña que había hecho. Así transcurría el año 40. El café del centro como reunión de intelectuales. El cafetín de barrio como reunión de amigos. Instituciones porteñas, como las peñas de poetas, músicos, deportistas y personajes notables, donde se rendía culto a la informalidad. La peña del Café Tortoni en la Avenida de Mayo fue la más mentada. Julia Piruski Farni, una de sus concurrentes, lo evoca así. Además fue una época creativa en la que, durante la cual, estar en un café o estar en una peña no significaba simplemente perder el tiempo, significaba al mismo tiempo crear e ir haciendo obra. Eso fue la Peña del Tortoni. Luego, cuando la peña terminó, la peña, pasaron cosas, siempre las cosas cumplen su ciclo. Cumplió un ciclo muy largo, cumplió un ciclo de dos décadas. Creo que ojalá las cumplan ustedes. Quedaron todos un poco desperdigados, un poco en el aire, y Quinquela Martín, con esa tendencia total hacia toda obra de arte, toda obra de belleza, toda obra de amor que tuvo desde siempre, creó, llevó a su alrededor a algunos de los integrantes de la peña. Y poco a poco se fue conformando otra entidad ya ella sobre fines de la década del 40. Esa fue la orden, la famosa Orden del Tornillo. ¿Qué quiere decir la Orden del Tornillo? Algunos argentinos lo recuerdan, muchos tienen una idea muy vaga, muchos no lo saben. La Orden del Tornillo tenía como lema esta, de el tornillo, de otorgar la orden del tornillo que le falta a todo aquel que, a pesar de haber llegado a una situación, a ser conocido en el mundo, de las letras, del arte, de la política, del mundo en general, era todavía y siempre capaz de soñar, capaz de seguir soñando. Es decir, que no se daba la orden por razones circunstanciales, sino en realidad en gran parte por razones amistosas, pero en esa amistad, que era también su forma de amor, estaba entendida y comprendida esa locura luminosa. Por algo decía una de las
de los lemas, el gran lema de la orden, decía: no es loco quien quiere, sino quien puede. Y cómo no quedarse con las imágenes de las caricaturas típicas de aquel entonces, que así definían al espíritu del café.